Bueno, ahora, si bien vamos a ir siempre trabajando con clases, definiendo métodos y atributos, nos vamos a tener un poco en avanzar sobre el concepto de clases y vamos a trabajar con una estructura de datos llamada vector. Hasta ahora siempre hemos almacenado datos en varios tipos int, float, string. ¿Sí? Si bien hay otros tipos de datos primitivos que sean donde puedo guardar un único dato, vamos a presentar la estructura de datos tipo vector. Vamos a crear un vector. O arreglo también se le llama en Java, es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Con un único nombre se define un vector y por medio de un subíndice hacemos referencia a cada elemento del mismo. Un único nombre, por ejemplo, sueldos, va a ser el nombre del vector. Y por medio de subíndices, sueldos índice 0, sueldos índice 1, sueldos índice 2, así sucesivamente hasta sueldos índice 4, por ejemplo acá, cada uno va a almacenar un sueldo, un tipo de datos simple, por ejemplo, un tipo de datos float, un tipo de datos int o un tipo de datos string, son los tres tipos de datos. O sea, yo hasta ahora hemos visto esos tipos de datos, pero ahora un arreglo, la característica que almacena un conjunto de datos, no un único dato, como una variable int, float o string. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Se desea almacenar los sueldos de cinco operarios. Según lo conocido, deberíamos definir cinco variables. Si queremos tener en un cierto momento los cinco sueldos almacenados en memoria, sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3, así sucesivamente. Pero empleando un vector o arreglo, solo se requiere definir un único nombre y accedemos a cada elemento por medio de un subíndice. Vamos a justamente a implementar este problema. Vamos a almacenar, crear el arreglo, almacenar y luego imprimirlo. Pasemos al Eclipse para almacenar, crear e imprimir este vector de sueldos. Vamos a crear el proyecto 68, File New Java Project. Vamos a crear la clase sueldos empleados. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a definir un atributo para poder cargar los datos por teclado de la clase scanner, como venimos trabajando. Vamos a definir un vector. Entonces, la sintaxis para definir un vector es el tipo de dato. Corchetes abiertos cerrados, sueldos. No es un tipo de dato entero, sino es un vector de enteros. Importamos la clase scanner y vamos a plantear el método cargar. Primero vamos a crear el objeto de la clase scanner. Bueno, y lo nuevo. ¿Cómo se trabaja con un vector? Primero hay que declararlo al vector y darle un nombre, sueldos. ¿Cómo sabe el compilador que es un vector? Por los corchetes abiertos cerrados. ¿Cómo lo creamos al vector? Al nombre del vector le asignamos lo que devuelve el operador new. Entonces, por lo tanto, los vectores o arreglos en Java son objetos. Por eso usamos el operador new. Seguidamente indicamos el tipo de dato que es el vector, es el tipo entero. Y el tamaño entre corchetes. Entre corchetes. Acá es importante diferencia que cuando creamos el objeto de clase scanner va entre paréntesis los datos, los arreglos, ¿sí? Los vectores. Es un caso particular cómo manejan los objetos. Acá indicamos el tipo de dato que es el arreglo o vector y entre corchetes cuántos elementos. Ahí estoy reservando espacio para 5 elementos. Y vamos a pasar a cargar cada uno de los sueldos de empleados. Entonces, lo más conveniente es plantear un for. F empieza en 0, mientras F sea menor a 5, F más más. Si vamos a plantear una estructura repetitiva, que se ingresa el sueldo. ¿Y cómo vamos a cargar? Sueldos, subíndice F, yo tengo que acceder a cada elemento por medio de un subíndice. Y mediante
el objeto teclado llamamos a necIn, ya que el vector almacena entero. Vamos a estar cargando sueldos, que siempre van a ser la parte entera. Y vamos a hacer otro método para imprimir. Para imprimir los sueldos, vamos a recorrerlo mediante un for. Y vamos a ir mostrando uno abajo de otro. Usamos el print line y vamos a imprimir sueldos subíndice F. Y nuevamente, fíjense que siempre que indicamos el nombre del vector, entre corchetes indicamos qué elemento del vector accedemos. Cuando F vale 0, estoy accediendo a esta componente, sueldo subíndice 0, el 1200. Cuando F vale 1, estoy accediendo al 750. Y así sucesivamente. Vamos a plantear la función main para poder crear un objeto de clase sueldo empleado. Creamos un objeto de clase sueldo empleados. Y llamamos al método sueldos empleados, faltó el carácter S, sueldos, le vamos a llamar también a la variable sueldos empleados 1 al objeto y voy a llamar a cargar y sueldo empleados 1.imprimir. Entonces, acá lo vamos a probar inicialmente y nos va a pedir cargar los 5 sueldos. Cargo que uno es 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. Y tenemos seguidamente la impresión de los 5 elementos del vector: 1000, 2000 hasta 5000. Hasta 5000. Entonces, repasemos. Acá tenemos la declaración del vector. Un comentario en Java lo ponemos con doble barra. Vamos a dejar un comentario acá. Tenemos la declaración del vector o llamen array. ¿Sí? Los comentarios tengan en cuenta que estos no los tiene en cuenta el compilador. Son para el programador, para recordar ciertas secciones del programa. Acá tenemos la creación del vector o array. Siempre vamos a llamar vector o array. Acá tenemos la carga de cada elemento. Carga de cada elemento del arreglo. Y acá está la impresión. Impresión de cada elemento. ¿En qué orden sucede? En la main crea un objeto de la clase sueldo empleados. Como estos teclado y sueldo son objetos. Fíjense, a teclado lo creamos con el operador new. Llamando a nombre de la clase y el parámetro que requiere. Un objeto de la in que está en la clase system. A sueldo lo creo este objeto con el operador new. Y acá la sintaxis es distinta. El nombre, el tipo de dato que es el arreglo. Y entre corchetes cuántos elementos va a tener. Acá le estamos diciendo que va a tener 5. Luego, para cargar, sí o sí, tengo que ir indicando qué elemento del vector voy a ir cargando. Lo más común es plantear estructuras repetitivas for. Si no planteo un for, voy a tener que hacer 5 veces esto. Y estar cargando sueldo subíndice 0, después sueldo subíndice 1 y así sucesivamente. Por eso es muy común recorrer un vector a través de un for. Como hemos hecho el recorrido acá con este otro for para imprimir los elementos. Cuando imprimimos los elementos, debemos indicar cuál elemento, porque debemos ir imprimiendo uno a uno, cada uno de los enteros del arreglo. Ahora ya podemos entender, volvamos a la main cuando empezamos los primeros videos, podemos entender que esto es un arreglo o vector. ¿De qué tipo de datos es ese arreglo que llega a la función main? Es de tipo string, no es de tipo int, como hemos hecho nosotros, y ahí están los corchetes abiertos y cerrados.
Estos datos ya después veremos más adelante que yo cuando llamo un programa desde la línea de comandos, yo puedo llamar al programa y luego en un espacio pasarle parámetros. Imaginemos una aplicación en que yo llamo al ejecutable y le paso un nombre de archivo que quiero que lo comprima. O un nombre creo un programa en el cual llega como parámetro el nombre de archivo que quiero borrar, por ejemplo. Esos datos llegan cuando yo lo ejecuto el programa. Hasta ahora no hemos hecho ninguna aplicación que utilicemos los datos que llegan como parámetro al programa, porque lo estamos ejecutando acá en el mismo Eclipse y no hemos indicado que quiero inicialmente enviarle datos antes que el momento que arranque el programa. O sea, en realidad esto, el lenguaje Java lo requiere obligatoriamente que lo dispongamos, pero no obligatorio que lo usemos. Y acá no lo estamos usando y ningún problema lo hemos utilizado. Pero ahora sí podemos empezar a entender la sintaxis, que tiene un parámetro, ya habíamos visto anteriormente parámetros, que es un parámetro de tipo array o vector, que no devuelve nada a la main, que es pública para que la pueda llamar desde la máquina virtual, y ya más adelante veremos esa palabra clave static, que es la que todavía no entendemos. Bueno, acá en la main creamos un objeto de clase sueldo empleados, tiene dos atributos. Llamamos al método cargar y llamamos al método imprimir. Hasta acá la explicación del concepto de lo que es un vector o arreglo en el lenguaje Java. Gracias.